Necesito una imagen para empezar. A ver. Esta no está mal. Simboliza cómo me siento, pero... Mira, mejor no. Siendo negativos, no vamos a ningún lado. A ver qué otras posibilidades hay. ¿Batman? No sé yo. ¿De mujer? No sé. Esta es un poquito sosa. Así. Así sí. En pelotas. ¡Mi currículum visual! Hola, soy Miguel. Tengo 32 años y un negocio propio. Una productora. Me dijeron que era fantástico lo de tener un chiringuito propio, que te deducías un montón de impuestos y que eso de tenerse a uno mismo como jefe es lo más. ¡Vamos! ¡Rico y poderoso! Pero eso es mentira. En verdad me he hartado a pagar impuestos y no he ganado ni papipas. Pero no pasa nada. No pasa nada, pero no importa. Encantado, y no... En estos años he hecho algunas series de ficción y documental con poco dinero pero con mucho cariño. Unas son buenísimas. Otras, pues no tanto, pero vamos, que las he podido hacer y alguien las ha visto. Acabo de terminar con mi último proyecto maravilloso. Y ahora estoy... Bueno, no exageremos. A ver, puedo hacer muchas cosas. Uno, puedo seguir como hasta ahora. Coger el dinero que tengo, hacer un pilotito, con lo que se me ocurra, intentar moverlo, intentar tirarlo para adelante y a ver qué pasa. Dos, lo que puedo hacer es gastarme todo el dinero que tengo haciendo un curso. Un curso ¿de qué? Y tres, lo que puedo hacer es buscar un trabajo de verdad. Un trabajo de esos en los que cobras al final de mes. ¡Ole! El problema es que ¿un trabajo de qué? Yo siempre he hecho un poquito de todo. Que si he cogido, me he puesto a hacer un guión, que si me he puesto a grabar, me he puesto a editar, he hecho incluso la producción, que lo odio a muerte, pero yo lo he hecho. Y bueno, que he hecho siempre un poquito de todo, pero un poquito también de nada. Que soy todo y soy nada. Y que estoy hecho un lío. Yo tengo clarísimo lo que tienen que hacer los demás. Ahora bien, lo que tengo que hacer yo, ni puta idea. Por eso he hecho este vídeo, porque como no sé lo que tengo que hacer y no me entero, pues a ver si me echáis una mano. Me decís qué opción de las de la pared es la que me da mejor o me dais un trabajo. ¡Dame un trabajo! ¡Dame un trabajo! ¡Dame un consejo! ¡O un trabajo! ¡Dame luz! ¡Dame algo! ¡Ah! ¡Ah! Deja un comentario en este vídeo o escríbeme un mail. Si no recibo respuestas, un gatito morirá, solito y desamparado. Y no queremos eso, ¿verdad? Con lo monos que son y el cariño que dan. Si no lo hacéis por mí, hacedlo por él.